inserta Karina Iribarren, ¿no? Así es. Karina, la saludamos. Jorge Pereira, Omar Andrada, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la comunicación. ¿Cómo es esto, Karina? A ver, cuéntenos un poquito de esta iniciativa, ¿no? Yo tengo un taller de tejido, soy la profesora, uh-huh. y con todas mis alumnas hemos organizado hace mucho tiempo, ya hace 8 años, un grupo solidario. Uh-huh. El objetivo principal del grupo es tejer mantas, tejer gorritos, tejer bufandas, todo lo que sea de abrigo para poder llevar a las zonas alejadas de nuestra provincia. Bien, ahí estamos viendo esa imagen del arbolito. Es la técnica que ustedes han trabajado y han conformado este arbolito con los tejidos que van haciendo, ¿no? Sí, sí. En esta oportunidad, bueno, hicimos ya hace como 2 años antes de la pandemia. Teníamos este proyecto ya en vista. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios este año lo pudimos concretar. Es un arbolito tejido con cuadraditos, con la técnica de crochet, que es lo que hacemos todas. Y bueno, el objetivo principal era mostrarlo en un lugar público. Gracias a Dios pudimos hacerlo en el centro cívico, en planta baja. Así que el que quiera ir a visitarlo, lo puede visitar. Uh-huh. Y bueno, el otro objetivo era mostrar nuestro trabajo, la iniciativa de que la gente sanjuanina pueda ver lo que nosotros hacemos y ver si podemos ser un poco más solidarios aprovechando esta época navideña, para poder donar y que nosotros podamos seguir con este trabajo y con esta solidaridad de llevar a los niños un poco de amor en nuestros tejidos, pero un poco de amor, ¿no? Que por ahí hace tanto falta. Karina, vos nos contabas que justamente estos tejidos son llevados a los departamentos, a las zonas alejadas. ¿Qué lugares visitaron ya con estas alegrías? Porque son realmente muy pintorescos, muy coloridos. Sí, mira, empezamos hace 8 años, en el 2014, visitamos una escuela albergue de Pedernal. A partir de ahí, bueno, nos sentimos tan bien, fue una experiencia tan, tan enriquecedora que quisimos hacerlo todos los años, así que bueno, hemos visitado ya la escuela de La Planta en Maralles, hemos también visitado una escuelita en Huaco, en Angaco, hemos ido a Uyún, varias escuelitas todos los años donde, bueno, nos han recibido también con mucho cariño, por supuesto, ¿no? Sin duda. Se nos hace un poco más grande esto, gracias a Dios, así que podemos visitar varias escuelas al año. Bueno, ¿y qué debe hacer alguien que quiere colaborar, que quiere agregarse al grupo, que quiere sumar y que quiere aportar? Bueno, mira, en el centro cívico, donde está exhibido este arbolito navideño, uh-huh. hay una urna, una pequeña urna, donde nos pueden llevar cuadraditos, tejidos, para toda esa gente que quiere y que le gusta tejer. Uh-huh. Bueno, los cuadraditos son muy bienvenidos. Uh-huh. Nosotros siempre pedimos de 20 por 20 centímetros para que podamos, que todos más o menos sean del mismo tamaño para que sea más fácil unirlos, ¿no? Claro, claro. También pedimos material porque bueno, eso también es un costo bastante elevado. Uh-huh. Así que también pedimos la colaboración de ovillos de lana y hay un banner ahí al lado del arbolito donde hay unas direcciones. Uh-huh. Es para quien quiera llevar más donaciones, ya sea juguetes nuevos para los niños, ya sea mercadería no perecedera, todo es bienvenido. Así que ahí en el banner están todas las direcciones. Las recibimos en el Club Banco Hispano. Recibimos también donaciones en el Agrince, en la Avenida Rawson, en Páez Refrigeración, en Monte Carlo. Uh-huh. Son varios lugares donde nosotros tenemos los puntos para que la gente pueda colaborar.
Claro, o sea, en síntesis, no solamente se encargan de hacer adornos con los tejidos, sino que también está la otra parte humanitaria, que es justamente de llevar a alimentos no perecederos a zonas alejadas y complicadas. Sí, de hecho está que nosotros, o sea, antes de la donación, nosotros hablamos, por lo general siempre vamos a escuelas, porque uh-huh. es como más, más fácil para que podamos claro, llegar a claro. todos los niños. Uh-huh. Siempre el objetivo del grupo es llevar e inclinarnos más a los niños. Entonces, bueno, cada niño tiene su mantita, cada niño tiene su gorrito, su bufanda, que es lo que nosotros hacemos y tejemos. Uh-huh. Y a la vez, cada familia tiene su paquete, por decirlo así, de mercadería no perecedera, de algunos juguetes, como para poder seguir ayudando, ¿no? La verdad que hay muchas realidades que nosotros desde acá no conocemos. Ah. Y la verdad que sí, hay mucha pobreza y hay mucha necesidad. Así que nosotros lo que hacemos es un granito nada más. Pero bueno, por lo menos llevamos amor y una sonrisa a esos chicos. Y que en realidad es lo principal, no solamente se trata de dinero esto, sino que justamente compartir con el chico, con los que más necesitan, un momento de alegría, un momento de cariño, de amor. Sí, tal cual. Nosotros estas donaciones siempre también las hacemos con nuestras familias, que son las principales motoras que nos ayudan claro. a seguir, ¿no? Porque, bueno, nuestros maridos también nos acompañan, nuestros hijos. Así que la verdad que es toda una movida familiar, por decirlo así, bueno, que nos ayudan todos a que esto se pueda seguir cumpliendo. Y principalmente que lo que digo yo, que contagiar la solidaridad. Y en estos tiempos tan, tan duros que nos han tocado con el tema de la pandemia, bueno, la situación económica de todos, me parece que es muy importante que la solidaridad esté y que la contagiemos. La madre Teresa de Calcuta decía que una gota no hace nada en el mar, pero ¿qué sería el mar sin esa gota, no? Claro. Entonces, sí. Bueno, es un granito de arena. Totalmente de acuerdo, es así, y bueno, y por esto felicitaciones, por esta tarea, por esta labor, por esta preocupación, por esto de estar comprometido con la sociedad, con la gente que más lo necesita, así que le mandamos un fuerte abrazo y bueno, y ojalá que sigan teniendo el apoyo de toda esa gente para seguir aportando como lo están haciendo ustedes. Bueno, muchísimas gracias, invitamos a toda la gente sanjuanina que visite el arbolito, porque la verdad que es artesanal completamente, y bueno, y desde ya agradecer a todas las integrantes del grupo Travesía Punto por Punto, que hace posible todo esto, que somos como 20 mujeres que pertenecemos al grupo, uh-huh. y agradecerles a ustedes por el espacio, agradecer a nuestras familias que nos apoyan siempre, y bueno, esperamos la colaboración de todos los sanjuaninos. Y esto, la denominación Travesía Punto por Punto, me imagino tiene que ver con esto de tejer, ¿no? De hacer los puntos en las labores que hacen, ¿no? Sí, totalmente. Travesía salió por el hecho de que siempre nos vamos a zonas alejadas. Uh-huh, claro. Y bueno, punto por punto, porque realmente hacemos todo punto uh-huh. por punto tejido. Claro. Muchísimo a la gente que trabaja conmigo dentro de este grupo, porque, bueno, todas somos mamá de familias, tenemos nuestra casa, nuestros hijos. Claro. Algunas tienen trabajos aparte, ¿no es cierto? Y se toman su tiempo, que es muy valioso para esto. Entonces, la verdad que hay que destacar eso de todas las mujeres que pertenecen a este grupo. Claro, allí aplica también lo que decía usted y cuando hacía referencia a la madre de Teresa, ¿no? La gota de agua, en este aspecto, un punto hace a que varios puntos puedan conformar, por ejemplo, una camperita, un gorrito, un abrigo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, cada manta que nosotros hacemos lleva 40 cuadraditos, ¿sí? Como para una cama de una plaza. Claro. 40 cuadraditos, y el arbolito que nosotros hemos hecho en el Centro Cívico está realizado con 330 cuadraditos. ¿Qué? Así que después van a ser reciclados. Cuando termine la época navideña, uh-huh. este arbolito se va a transformar, todos esos cuadraditos se van a transformar en mantas.
Claro. Así que la verdad que sí, que qué bueno. Hay qué mucho amor en esto, sí. Mucho. Qué Karina, bueno. ¿Qué pasa cuando se escapa un punto? Ay, qué pasa. Qué problema, ¿no? Sí, qué problema. Yo trato de levantarlos. Yo trato de ver. Mis alumnas se vuelven locas, pero bueno, hay que tener paciencia. Sobre todo eso. Bueno, gracias, bien, Karina. Le mandamos un fuerte abrazo. Buen día, muchas gracias. Gracias. Karina Iribarren, entonces, ¿no? De Travesía Punto por Punto, con esta linda iniciativa.